Esto no se ve casi todos los días, entonces se ve variedad, comida, muchos dulces, cosas bonitas. Langostino relleno en salsa de marisco, un brazo gitano relleno de atún y panes rellenos de chocolate. Tortilla de yuca con una carne desmechada y salsa de maní. Nuestra tradicional torta de yuca, sabor tradicional. Y aparte de eso, las diferentes combinaciones que se le ha realizado, como el sabor de piña, sabor cococo o combinadas. Esto mueve mucho la economía. De parte de Canuto le hacemos una invitación a todo el Ecuador que vengan a disfrutar nuestros platos. La gastronomía acá en Chone es muy buena. Que es rural en este caso. Soy Giovanni Jaramillo Lino, más conocido como el licenciado Giovanni Duplay. Mi infancia es una infancia llena de altibajos. Yo siempre lo dije que vengo de un hogar disfuncional, lo voy a decir ahora que no. Mis padres se separaron cuando yo apenas tendría meses de haber nacido. Vinimos a Guayaquil porque nosotros procedemos de una hacienda en San Borondón. Mis padres, para nadie es negado, que son montubios. Son hacendados, dueños de hacienda, mis abuelos por parte de padre y mis abuelos por parte de madre. Tengo dos hermanos, Walter, que es el mayor, y William. Mi madre, yo vengo a Guayaquil a los 6 meses. Yo nazco en Guayaquil, pero se separan ellos como a los meses de yo haber nacido y nos vinimos a vivir de donde vivíamos antes, acá a Colón 2004 y Los Ríos. Luego al barrio de Orellana, nosotros éramos niños. No quiero ahondar en temas que van a lastimar a terceros. Decidimos en algún momento de nuestras vidas, simple y llanamente, dejar en el pasado aquellos que lastimaban no solamente a nosotros, sino que lastimaba también a los protagonistas, en este caso a nuestros padres. No somos quien para juzgarlos. Venimos de hogares donde por un lado estaba la figura materna, que era muy recta, con muchos problemas, porque mamá fue madre y padre para nosotros en algún momento. Se levantaba para dejar cocinada la comida para nosotros y luego se iba al hospital donde ella era enfermera y hacía a veces doble turno. Íbamos a la escuela, éramos... Había problemas. Luego fue educados por la mamá de mi papá, donde todo el mundo, toda mi abuela, le tenés que decir mamá Carmen, a mis tíos les decías ñaño, no te levantabas de la mesa si no le dabas las gracias a todo el mundo. Tenías que saludar de mañana. Como todo, fuimos criados, fuimos educados a la antigua. Así que hubo problemas que creo que todo el mundo pasó en algún momento. No justifico el maltrato. Pero al final lo perdoné, lo disculpé. Nosotros, yo no sé si alguien se acuerda de las bolitas esas para jugar, ¿no? Cada uno tenía un tarro así grandote lleno de bolichas. Cada uno tenía 300 bolichas. Pero cuando jugábamos, casi siempre Walter y William eran tramposos. Y yo terminaba perdiendo mis bolichas. Yo no lloraba, porque había aprendido que cada vez que lloraba me daban golpe. Entonces mi mamá un día cogió, nos dio palos a todos y agarró las bolas y las botó a la calle. Después de darnos una paliza a los tres, nos baña ella mismo, y nos sentamos y estamos en la misma cama de Plaza y Media viendo televisión. Eran los únicos, uno de los pocos en el barrio Orellana que tenía televisores. Y también cuando fuimos a vivir a la hacienda, éramos los únicos que teníamos televisor. Entonces, fue una infancia muy bonita. Quizás no teníamos... Mi hermano una vez le dijo a mi papá, no quisiera repetirlo, pero lo voy a tener que decir, ñaño, discúlpame. Le dijo a mi papá, tú pudiste habernos dado una vida de príncipes, pero nos diste una vida, no de mendigos, pero de duques. Porque mis abuelos tenían mucho dinero. Mi abuelo era dueño de una de las haciendas más grandes de Guayaquil, tenía 110 hectáreas en el Guasmo. Frente a Guayaquil está un islote que se llama, hay tres islas, y hay un islote que se llama El Rosario, que era de mi abuelo, que se lo quitaron en el gobierno de Rodríguez Lara. Así que imagínense ustedes. Después vino a la hacienda Chunute, grande, enorme la hacienda. Tuvimos una
Económicamente, cuando estábamos ya con, cuando regresa mi papá y mi mamá a vivir juntos, nos fue muy bien. Y éramos cómplices, nos prestábamos la ropa. Walter se ponía ropa mía. William se ponía ropa de Walter. Pero entre William y Walter siempre hubo una competencia. Porque cuando Walter fue trompetista en la banda de guerra del Colegio Nacional Experimental de Luis Alfaro, William se hizo el que tocaba el bombo. Era esa cosa, una cosa grandota, así, ¿ya? ¿Ya? Porque William también quería ser. Ahí recuerdo que mi mamá le dijo a William que no. Mi papá le dijo a William que sí. William se inscribe en la banda de guerra del colegio. Yo me voy. Esa anécdota sí. Yo la quiero contar porque es mía, mamá, disculpa. Yo le pido a mi mamá permiso porque estaba con mis compañeros del Cristóbal Colón, del San José de la Salle, y había amigas del María Mazzarello, del Dolores, un grupo de amigos, porque había en ese momento algo que se llamaba Escuela para Padres. Y nosotros, los alumnos, integrábamos eso para integrar a los demás miembros del colegio y los padres de familia. Había una fiesta en la casa de un amigo y decidimos quedarnos en la casa a dormir. Nos habían dado permiso los padres. Pero como la fiesta fue un fracaso, regreso a la casa. ¿Y qué creen ustedes lo que pasa cuando regreso a la casa? Mi mamá me pega. Me hace pegar de mi hermano Walter por haber regresado. Mi mamá, cuando me está pegando, dice: yo te dije que no te metas en la banda de guerra. Y es cuando mi mamá, cuando yo le digo a mi hermano Walter: tú a mí no me pegas, que me pegue mi papá. Entonces viene ella y me pega a mí. Y yo gritaba y ella me dice: yo te dije que no te metas en la banda de guerra, porque la banda de guerra, te dije que no. Yo no grité. Eso es lo que más le molestaba a la señora Flor María Lindo Guerrero: que no grites, que no llores. O sea, llora, por lo menos para saber que te duele. Yo no lloraba, ya era jachudo, ya tenía por ahí unos 13 años de edad, por ahí. Y entonces después llega, yo le digo: deja que venga mi papá para decirle. Efectivamente, mi papá llega de la hacienda el día domingo y le digo, mi mamá me dice en la mesa: ¿tú no tenías que decirle algo a tu papá? Y le dije: sí, papá, resulta que mi hermano Walter me pegó por orden de mi mamá. Mi papá se pegó una calientada del hijo de su madre y le dijo a Walter: tú le vuelves a levantar la mano a mi hijo, te voy a pegar a ti. Y a mi mamá le dijo: yo nunca he hecho nada a usted, señora, pero créame que en ese momento usted se va de mi casa y me quedo con mis hijos. Yo tenía 13 años, Walter es mayor a mí como con 4 años, algo, con 6 años. William es mayor a mí con 3 años realmente. Pero bueno, ahí se calmaron las aguas. De ahí para allá, todo fue normal, tranquilo. Yo ya estaba en primer año de colegio. Era terrible yo, por si acaso. Me cambiaban de colegio, como no tienen idea. Para que yo en el Eloy Alfaro, Colegio Nacional Experimental, saque en el año 09 en conducta, antes era trimestre, ¿se acuerda? Llegamos en el 2019 y Chone tenía muchas necesidades. Junto a ustedes hemos estado transformando esa historia con proyectos, gestión y obras que son una realidad. Y nuestra gente lo está disfrutando. Estamos trabajando en el Plan Dignidad, porque no podemos hablar de desarrollo si la gente del campo no es atendida. Estamos para satisfacer las necesidades básicas de nuestras 8 parroquias de nuestro cantón. Agua potable, sistema alcantarillado sanitario y plan de tratamiento de aguas residuales. Adoquinamiento de calles, construcción de aceras y bordillos en nuestras 8 parroquias para beneficiar a más de 10.000 habitantes. 3 meses, era trimestral. Y yo en el año le saqué 0.9 en conducta. Imagínese cuánto saqué trimestralmente para que anualmente esa suma de los 9 meses le dé 0.9. Era terrible. En el colegio, yo siempre he sido, y es una de las cosas que yo detesto de la actual gente que hace televisión, porque son limitados. Ustedes la tienen tan fácil en esta época, los que hacen televisión y los estudiantes. En la época de nosotros había bibliotecas. Había que ir a prestar el libro para sacarle copias cuando no tenías el libro. Porque a veces por un bendito tema te mandaban a comprar el libro. Gracias a Dios mi mamá era las personas que decían: ah, no, no tienes el libro, tranquila, tranquilo. Oye, Abel, a los chicos les falta tal libro. Oye, Abel, los chicos necesitan tal cosa. Mi mamá nunca nos dejó ir a la biblioteca. Nunca nos dejó estudiar en grupo. Siempre éramos nosotros dentro de la casa. Mi mamá fue bastante recta, incluso en cuanto a los amigos teníamos. Yo fui un poco más liberal. La dejaba que la man creyera que me manejaba. Pero en realidad me reía. Yo iba a la iglesia.
Cuando yo estudié para ser cura, por si acaso, como fui muy terrible en el colegio, mi madre decide junto a mi madrina, Pani Vázquez Guayamabe, que vive actualmente en Miami, una rubia, ojos verdes, hermosa, decide internarme en el instituto que está al lado, en el Bernardino Echeverría, que está al lado del Javier, para hacerme cura. Tenía que ir a las charlas todos los domingos. Luego de la beca y todo lo demás que sucedió, te resultaron sacándome, porque yo descubro junto a un grupo de amigos, cuyos nombres voy a callar por decoro porque algunos están muertos, el ocultismo. Me llamó mucho la atención. De hecho, Andrés Boscán en El Expreso, antes de estar vinculado a este grupo de gente y ser ellos supuestamente la gondorrea del Papa en periodismo, él escribe un artículo de 4 páginas en El Expreso de mí, y ahí habla él que a mí me llamó mucho la atención el ocultismo. No era de brujería ni de sanguinario, solamente que como muchachos empezamos a jugar a la ouija o al péndulo, y a muchos de nuestros amigos les llamó eso la atención y los enganchó. No, eso era por complacer a mi madre. Usted se imagina, yo cura, por favor, quemo la catedral con el obispo adentro. No, nunca. En el año 1984, casi llegar al 85, yo veo en el diario El Universo una publicación. Yo soy de Audaz, por si acaso. Por eso decía que ustedes la tienen fácil los de ahora. Ahora tienen internet. Nosotros no teníamos internet. No había la computadora, no había, había ahora un fax o mensajes por correo. Luego viene el Viper y todo lo más. Yo vengo de una época análoga y ahora soy digital. Yo ya vi morir, nacer, crecer, ya me fui de viaje, ya me embarqué en tren, en avión, en yates privados, ya hice de todo. Ya cambié pañales, ya crié un sobrino, ya crié nietos. Ahora me toca vivir a mí. Nace Giovanni Duplain porque en el año 1985, casi al cumplir 15 años, yo veo en el diario Universo, en actualidad, la segunda sección, veo un traje de Manuel Wolf, que era un smoking, con un fajín distinto, con 2 modelos. Y estaba el número de Manuel Wolf. Y lo busco por la guía telefónica. Y me lo, yo, a mí nadie me lo presentó, yo lo llamé. Y me dio una cita. Empezamos a conversar, fuimos con William, y Manuel Wolf decidió becarme. Mi padre, mi mamá le dice a mi mamá, mi mamá le dice a mi papá, los chicos quieren ser modelos. Mi papá, literalmente, el señor Abel Teobaldo Jaramillo Guerrero, hacendado, administrador del Palacio de Justicia. Mi papá hizo el edificio, junto a otras personas más. Dijo, yo no mantengo a... Y yo, que he sido prepotente y a los 15 años mucho más, no te preocupes que no voy a usar tu apellido para mi vida pública. Y decidí ser Giovanni Duplain, me convertí primero en modelo de pasarela, estudiando con Manuel Wolf. Luego fui, saqué mi propia colección de modas, esmeraldas negro, oro negro, en el Hotel Ramada, más para juntas, más para cosas benéficas. Y de ahí continué, fui profesor de un evento de modelaje que se llamaba El Hombre Más Sexy del Ecuador. Luego fui profesor de Zaida Litardo, en el estudio de danza de Zaida Litardo durante muchos años. Dirigí a Mises. Y de ahí empecé a hacer, me voy del país. Voy a, puedo decirlo, ¿no? Me voy a Cuba. Cuando regreso de Cuba, donde estudié en la San Alejandro y mi profesor de pintura era Francisco Guanabacoa, cuando regreso de Cuba veo que en la televisión le faltaba algo. Y decido hacer un programa de radio. Cuando regreso de Cuba veo que había un programa que se llamaba Todo Dar y que se basaba prácticamente solamente en las modelos, en enseñarle las y la analfaldita, no se me hagan las y las dignas a estas horas del partido, porque eso es lo que hacía Todo Dar. Y el programa Chispazos, el otro programa este, que eran buenos por si acaso para el pueblo, yo los veía también y me entretenía porque no había más que ver en la televisión. Entonces tú te entretenías y yo dije, algo le falta aquí. Como yo venía estudiando de Cuba para ser crítico de medios, le presento a Jorge García Santos y a Juan Carlos García un proyecto que se llamaba Lo Nuestro en el Mundo del Arte con Giovanni Duplain. Larguísimo el nombre. Los martes y jueves de 2 a 4 de la tarde por I-99. Hago el programa con mi hermano William. Tuvimos invitados, políticos, artistas, de todo. Fui muy pilas en ese sentido. Yo leía lo que sucedía en lo que era en el arte. Yo iba y hablaba con los artistas, para que los artistas vayan a mi programa. Entonces me hice conocido
Y ya a mí me mandaba gente de Coavisa, cuando fue Sin Límites, me mandó la gente, me mandaron ellos a los actores para que yo los entreviste. Fue un programa muy bonito. Estuve toda la semana, tuve el mayor rating, tuve 17 auspiciantes. Y de ahí me llaman luego para hacer televisión. Luego de hacer radio, en el 99, durante 3 años, fui a Diario Hoy, en un proyecto fallido que no salió, soy súper honesto. Estuve 6 meses. De ahí me voy a Radio Guayaquil, donde yo le presento un proyecto a Fernando Rosero González, amigo mío, a quien quiero mucho. Y me nombran director de imagen de la radio. Hago un programa de radio, tengo una anécdota. Al que fue vicepresidente de la República, el señor Palacios, lo dejo esperando. Tenía 20 minutos esperándome y yo llego, doctor, disculpe, después fue presidente. Llego a la radio, termino de hacer el programa de radio y a mí me llaman para hacer un programa que se llamaba Evidencia Registrada, que iba a salir por cable. Era el señor Francisco Pino Argotti, Pedro Ortiz, el rey de la cantera y quienes hablan. Resultó que ese proyecto no se vendió, licenciado. No se vende porque la señora, gerente de ventas, no era gerente de ventas, era vendedora, decide que no se vendía porque yo salía con el ex esposo y supuestamente ella decía que yo lo corrompía al ex esposo y no vendió el programa. De repente un día estoy en mi casa, esa es una anécdota que digo, con lo que es para ti, pero no la quiero contar. Me llama Francisco Pino Argotti al teléfono de mi mamá y me dice, véngase acá, a Gama TV a grabar. Y grabo ahí, Buenos Muchachos. Pero yo, antes de estar en eso, yo estuve en la mansión de Giovanni Uplain, que hice la publicidad con la productora que tenía Jimmy Jairala Balaza y mi productor era Mauricio Herrera. La mansión de Giovanni Uplain emulaba la mansión Playboy, donde usted estaba, yo tenía mis invitados en el jacuzzi, en calzoncillos, y la modelo estaba semidesnuda y decían toples, ¿ah? Yo entrevistaba a políticos, principalmente políticos. Entrevisté solo a un artista, al resto fueron políticos. Yo tuve de la línea de Alfredo Duncia y compañía de Lucio Gutiérrez. Algunos políticos tuve entrevistados. Y me llevé muy bien con ellos, así que cuando me llamaron para Buenos Muchachos, no era nada nuevo para mí, porque yo soy un hombre estudiado, en algunas cosas autoeducado, en otras estudiado, nombrado, y me ha gustado aprender lo que no sé lo averiguo o lo pregunto y no me quedo. En el 2019, y Chone tenía muchas necesidades. Junto a ustedes hemos estado transformando esa historia con proyectos, gestión y obras que son una realidad. Y nuestra gente lo está disfrutando. Estamos trabajando en el Plan Dignidad, porque no podemos hablar de desarrollo si la gente del campo no es atendida. Estamos para satisfacer las necesidades básicas de nuestras 8 parroquias de nuestro cantón. Agua potable, sistema alcantarillado sanitario y plan de tratamiento de aguas residuales. Adoquinamiento de calles, construcción de aceras y bordillos en nuestras 8 parroquias para beneficiar a más de 10.000 habitantes. Porque Chone resurge por ti. Con lo que me dijeron, sino con lo que yo averiguo e investigo. Me hice un nombre, porque yo cuando hice la mansión de Giovanni Uplain no era farandulero, era político. Y Buenos Muchachos era sátira política. Por eso detesto cuando dicen farándula. Y los 4 años anteriores no sirven. Nosotros fuimos Buenos Muchachos. En Ecuador, lo que no se hacía antes lo hizo Francisco Pino Argotti con Gabriela Guevara, Pedro Ortiz, Alejandro Kenning, Verónica Suárez, Selena creo que era. ¿Y quién les habla? Yo hice el zarpazo de Uplain. Así que eso cuenta. Cuando me llaman lo peor de todo es que nosotros en Buenos Muchachos habíamos hablado pestes de Vamos con Todo. Yo les puse Vamos con los Trolos.
Francisco se raya cuando pone una perra dálmata en pleno estudio y dice, esto es algo que ustedes no saben. Y dice, ay, felino, me está molestando. Porque así le decía, él le puso perra, esa dálmata, era emulando a Yanine Leal. La rayó feísimo. Eduardo Peña Hurtado decide que el programa no iba a salir al aire si Francisco Pinorgotti no pedía disculpas. Pinorgotti decidió no pedir disculpas y Eduardo Peña Hurtado me llama a mí y me dice, Giovanni, yo contigo hago el programa, que es lo que necesito porque tú eres el boom entre las mujeres aniñadas. Porque yo jugaba con mi ambigüedad sexual. Es verdad que Francisco es bueno. Pero yo soy otra tecnología. No nos hagamos los piles. Y entonces yo escribo el papel que Francisco tiene que decir. A mí me manda el papel Eduardo Peña, lo arrugo y se lo tiro así, en pleno estudio, por la vida de mis dos sobrinos nietos. Y yo le escribo, Francisco, esto tienes que decir. Dicen que me pasé de la raya. En todo caso, y Francisco regresa al pie, es la única disculpa que obtuvo de nosotros, vamos con los trolos. Y después voy a trabajar con ellos. Imagínese usted, la lengua castiga. A mí me llaman primero, yo había salido de Buenos Muchachos, yo renuncié a Buenos Muchachos porque el pago me pareció injusto. Nadie puede obligarte a seguir si te están pagando mal, si tú crees que vales más, ándate. No hagas un mal ambiente de trabajo, ándate y punto. Lo que no contaban es que yo iba a hacer una rueda de prensa donde me lavo las manos y salió en todos los periódicos que todavía los tengo por si acaso. Y me llaman primero para hacer una especie de casting. Fui el día viernes, después fui el lunes y el martes. Yo dije, si el día miércoles yo regreso aquí es con contrato en mano. Efectivamente, me llamaron y me dijeron, vente. Inicialmente no me hablaban, me tenían un poco de temor. Yo venía de la mansión de Giovanni Uplay, yo venía de un programa de radio. Yo escribí en el Telégrafo 1 año, 8 meses, cuando el Telégrafo no estaba incautado por el gobierno. Yo escribí en Diario Hoy. Yo hice Radio Guayaquil, 1 año entero. Hice 3 años y 99. Hice la mansión de Bonnie Plin y dice, bueno, muchachos. Entonces, yo vengo y trabajar con ellos era difícil. Me parecía terrible que esta gente de la farándula, o que es imagen, o que tiene publicidad, qué sé yo, como ustedes quieran llamarlo, son públicos, cometan tanta barrabasada. No pagarle una manutención, cárcel contigo, no dejar ver al hijo después de que pagó la manutención, porque si estoy al día en los pagos, la obligación tuya es dejármelo ver. Yo le dije, en ese Juan Mazón, metió presa a la ex mujer, porque no le dejó ver a la hija. Yo dije lo que iba a pasar, no me hicieron caso y fue. Entonces, sí tenía el problema con mis compañeros, porque una vez, esto va a generar polémica por si acaso, pero yo les puedo hacer acuerdo, yo llamé a Javier Urrutia y le dije, le agradecí, le dije, yo no pude ir más al canal porque el canal, los compañeros me tratan mal. Cada vez que había un corte comercial había un compañero que no voy a hablar porque eso es dar cámara y prestar para que de aquí ustedes hagan otro programa. Cogía a los compañeros en cada corte comercial o cada nota que pasaban y no dejaba que conversaran conmigo. Me hicieron sentir muy mal. Y yo, para no estar ahí, siempre hablo con mi mamá. Mamá, no me siento bien. Papá, no me siento bien. Mijito, quédate en la casa que nadie te pide un dólar. Y es verdad. Nadie me pidió un dólar en mi casa. Yo lo di porque me dio la gana. Pero mi familia muy bien puede y ha podido vivir sin mí. Mis hijos no han dejado de estudiar en el colegio ni irse de viaje a Miami o a donde sea porque yo no estando. Entonces, yo renuncio. Lo que no sabe nadie es que yo renuncio un día sábado a Vamos con Todo. Después de estar 2 semanas, yo renuncié. Porque una persona en especial en ese canal, en ese programa, se dedicó a hacerme la vida imposible. Me quiso hasta pegar en el canal. Entonces, dijo usted, llegué tarde, yo me quedo con usted. Y les dijo un montón de cosas al final. Yo me quedé en el programa 6 años, ya me fui, porque era un poco incontrolable. Me pagaron hasta el último centavo. Fui el segundo, el primero en la historia de RTS, al que le compraron un carro nuevo paquete. Porque a un señor hace muchos años le habían dado un carro usado, una camioneta. A mí me lo compraron 9 paquetes. Yo dije, chino, quiero un carro. Y me dijo, anda a buscarlo. Y lo fui a buscar. Y me lo dieron 9 paquetes MCAM, Automotores y Anexos. Ganaba muy bien en el canal. Después de todo lo que me hicieron, fui el que se quedó. Y el que me hizo lo bien posible, lo terminaron botando.
Yo con Ángelo lo quise mucho. Fue muy buen amigo mío. Yo lo quería bastante. Pero él menospreciaba mi trabajo. Yo no menosprecio el trabajo que él hace. Él es un señor. Pero si menosprecias mi trabajo, mi familia y mi nombre, ¿qué quieres yo que haga? Yo no voy a envenenarme porque Barahona me ve hoy por hoy en cualquier lugar y ahí se aterra. Yo no me aterro. Para mí él es el señor Ángelo Barahona. Y para contar. Yo tengo otra vida, otro estilo de vida, otra forma de ser. Yo le rezo a otro Dios, más claro. Así que, actualmente a los 53 años, créame que se puede caer aquí el edificio. Mientras no me toque, me hago así. La camisa, me limpio y me voy. Yo con Gabriela no tuve problemas. El problema fue que había muchas preferencias en Canal 1 y en Faranduleros hacia Gabriela. Y si respetaba una jerarquía en farándula y en televisión, que es la mía. Porque yo quiero que me digan los amigos televidentes qué persona de la farándula escribe en una radio, habla en una radio, escribe en un periódico y tiene su programa de televisión. Porque yo hice las tres cosas. Cuando estaba en televisión, yo iba a I90 a WQ. Escribía todos los domingos para el periódico. Escribía los viernes para el periódico El Telégrafo. Y salía en Buenos Muchachos. Las tres cosas hice yo simultáneamente, el mismo año. No es que primero una, después. No, las tres cosas simultáneamente se peleaban. Y actualmente se pelean por mí. Me llaman para hacerme entrevistas y yo me hago el loco. Yo no voy a ir a la casa de nadie a la entrevista. Si quieres entrevistarme, tú ven a la mía. Yo no voy. Bajo mis condiciones. Bajo mis condiciones. Ya tengo 53 años bien vivido. Y renuncié en vivo. Yo dije porque iba a ver, había una nota donde estaban hablando de Odebrecht. Venía hablando Cristina Reyes, asambleísta, y la Bombón, en vez de hablar del tema, se puso a hablar de un tema de que a los futbolistas ecuatorianos le habían dicho en Perú que eran cocodrilos. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que después de todo lo que hacen, la señora hable de esa? Puede ser importante, pero sobre la mesa en la asamblea se estaba tratando un tema mucho más importante que era el tema de Odebrecht. Como el pez gordo me mandó a corte, yo dije, a mí no me mandas a corte. Me saqué eso y me iba. Yo me iba. Me retuvieron. Pero yo me iba. Yo sí he hecho eso. Me voy, no vengo, no me interesa. No. Págame lo que te dé la gana, el doble. No me gusta el grupo, ya no me interesó. Un día, eso fue lo que hice con Faranduleros. Cuando Willard da sus declaraciones de que dice que hay preferencias y que me pedían un dinero a cada rato, me pedían prestada plata, yo cojo, me empezaron a molestar por teléfono, le digo a mi hermano Willard, yo tenía mi neceser de maquillaje, yo llevaba mi propio maquillaje, un neceser que se abre así, era de tres pisitos. Lo voy a recoger y le digo chao a Héctor Cáceres, estaba la China Pao y estaba el director Jean-Paul Presley. Ni me despedí. Yo salgo caminando porque a William ya no lo dejaban entrar con carro y todo, como que si mi hermano se iba a quedar con el canal, ustedes se quedaron hasta sin trabajo. William, yo me subo al carro. Estamos en el 2019 y Chone tenía muchas necesidades. Junto a ustedes hemos estado transformando esa historia con proyectos, gestión y obras que son una realidad. Y nuestra gente lo está disfrutando. Estamos trabajando en el Plan Dignidad, porque no podemos hablar de desarrollo si la gente del campo no es atendida. Estamos para satisfacer las necesidades básicas de nuestras 8 parroquias de nuestro cantón. Agua potable, sistema alcantarillado sanitario y plan de tratamiento de aguas residuales. Adoquinamiento de calles, construcción de aceras y bordillos en nuestras 8 parroquias para beneficiar a más de 10.000 habitantes. Porque Chone resurge por ti.
porque el carro de nosotros, y le digo, William, vamos aquí al Hilton, que estaba yo, estaban unos amigos míos tomando un trago. Y William le dice a mis amigos, acabo de renunciar al canal a este infeliz. Y efectivamente yo renuncié. Después, cuando fui con mi abogado, Vázquez Toral dice, nosotros no vinimos a transar, vinimos a formalizar algo que el doctor no había formalizado, que era la renuncia. Fui a formalizar mi renuncia. Yo fui a ponerle firma al papel. Y después recoger mi liquidación y todo lo que me tienen que pagar. Punto. No hubo marcha atrás, no hubo, lo pensé mejor, no hubo quiero. No, no quiero. No, no me interesa. No quiero, no me gustó el ambiente, más claro. No solamente el set, no me gustó el canal. Luis Esteban Gómez Amador y Eduardo Peña son otra tecnología. No porque Luis Esteban sea amigo de mi familia, ni Eduardo Peña también sea amigo mío. No, 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 pero son otra tecnología. Son otro tipo de gente. En ese tema yo me he caído más veces que el sol y la luna. He sido enamoradizo, igual que mi madre. Tengo cuatro. La señora Flor María Lino Guerrero es el primer y más grande amor de mi vida. Le pido perdón por los actos hechos, por las palabras mal dichas, por el ausentismo mío hacia ti. Te agradezco por haberme permitido nacer de tu vientre, porque gracias a ti estoy en este mundo. Soy un ave, soy un huésped, pero si tú no pones el vientre yo no hubiera aterrizado. La educación, la postura, como me he visto, el buen gusto, la clase, porque yo reconozco que tengo una clase heredada por ti. Si un día llegases a no estar en este mundo, le voy a pedir a Dios que deshaga tu cuerpo y lo ponga en el cielo, para que estés al lado de la luna y que ella se esconda ante toda la brillantez que tú generas. Usted sí sabe que esa mujer, a sus 75 años, todavía regia y sigue siendo coqueta. No puedo decirte más porque todo te lo he dicho públicamente, te lo he expresado personalmente. Tú eres la dueña de mi chequera, de mi carro, de lo poco que tengo. ¿Te pertenece? Cuando me ha pedido un carro, se lo he regalado. Yo estaba de viaje, mijito, me quiero comprar un carro. Coja plata en la cuenta. El carro que tenía y no lo quería usar más, tome mami, se lo regalo. Yo creo que eso hace un hijo cuando tiene las posibilidades. Yo no tengo nada. Porque todo lo que un día tuve, se lo di a mi mamá. Ese es el mejor homenaje. Y todavía rezo, todavía le digo, mami, mamá, señora Lino, y aguanto sus cosas por si acaso. Creo que eso fue lo mejor. Porque si no hubiera sido criado por el vientre de esta señora, voy a decirlo normalmente, sería una maldita más del montón. Pero la señora fue la que dijo, no, si vas a hacer algo, que sea con clase y con distinción. Porque lo que hagas tú, que sea un cuarto, a solas. A veces, la vida pública me ha expuesto, pero he tenido que recapacitar. Ya está Gabriel Andrés, que es el otro amor de mi vida, está William, está mi sobrino nieto, está Walter, a quien amo con toda mi alma. Walter me dijo a mí hace poco tiempo, yo tenía el cabello hasta acá, y me dijo, te cortas el cabello. Y como no, yo le dije, no tengo plata, me mandó 40 latas para cortarme el cabello. Sí tenía, pero no quería cortármelo. A veces te odiaba. Estudiar en el mismo colegio fue terrible. Porque tú eras lo... ¿Sabes por qué te odiaba a veces? Porque tú eras el más destacado, el más inteligente, el más todo, no solamente del hogar, sino del colegio. Eras abanderado. ¡Medalla filantrópica! Eso. La medalla filantrópica, para los que no saben, era el honor más grande que recibió un alumno en Guayaquil por ser el mejor estudiante. Abanderado en el mercantil. El mercantil daban de mañana y de tarde clases. Y este hombre sale medalla filantrópica. ¿Cómo le ganas a una medalla filantrópica? Era popular en el colegio. Tuve que criarme prácticamente al calor de su sombra. Y de ahí poder crecer. Por supuesto que me enorgullezco. Pero es una presión ser tu hermano. Porque todo el mundo espera que el hermano del fiscal
sea por lo menos medianamente inteligente. Porque si no, pues, espere cambiado. No están los genes. Gracias por ser ese ejemplo. Gracias por cuidar a mis padres como los estás cuidando. Gracias por cuidar de mí lo poco que haces. Porque un día alguien le dijo a él, oiga, tengo una denuncia contra su hermano. ¿Y sabe lo que dijo Walter? Métalo preso. Que él tiene como 10 abogados. Vamos a ver si dura la prisión. Pero gracias porque esas cosas me hicieron lo que soy. Mirarte todos los días, saber de ti siempre, hablar contigo, me llena de orgullo. Sí fue presión. Es que, maldito, tú presionas. Tú quieres 20 siempre. Tú nunca quieres 17. Tú no te conformas con el 18. Tú no te conformas con el 9. Tú quieres el 10. Y créeme a veces. Que a veces no se puede el 10. No todos somos Walter Jaramillo. Tú eres lleno de 10. Si sacaba un 9, usted se quería matar. Me mereciste. La gente piensa que yo soy medio bobo cuando me enamoro. Yo soy regalón. Porque no es porque estoy comprando, sino porque me gusta que la persona que esté a mi lado esté bien. A veces se ha pensado que soy tonto, no. O que soy rendidor, no. No. Solo que quiero que esté bien. Porque si vas a estar a mi lado, yo no voy a comer al restaurante de la esquina. Yo no soy de kioscos. Si tomo caña de Manavita es porque Coco Yunes me enseñó a tomar caña de Manavita. Pero ¿sabes quién me enseñó a tomar caña de Manavita? Coco Yunes, Parra, el exalcalde, el eterno alcalde de San Borondón. Mi gran amigo al que no veo hace mucho tiempo porque tengo diferencias con el hijo. Está bien, cada quien tiene que federar a su familia. Entre el amigo y el hijo, el hijo. Pero yo, si vas a estar conmigo, tienes que saber que vas a ir al Hilton Colón. Tienes que saber que te voy a llevar al Club La Unión con mi grupo de panas. Entonces yo no puedo llevar un guacharnaco, tiene que ser bien vestido. Te compro el terno no por ti, te lo compro porque a mí no me gusta andar con guacharnacos. Entonces sí me he enamorado y cometo el error a veces de llevar a cierta gente a mi grupo de amigos cuando del hueco donde los conocí no tenían que haber salido. Así que hoy por hoy no me enamoro. No, qué pereza si todos son perros. Todos son perros. Solo vacilé con uno. Y terminé. Cuando las cosas no se dieron tal como él me las había pintado, el paisaje, decidí renunciar. Yo reconozco que en algún momento dado, para satisfacer mi ego, fui vengativo. He hecho votar a mucha gente en la televisión. Y ese amor fue uno de ellos. Porque yo le dije al director del canal, o es él o soy yo. Y el director del canal decidió que yo vendía más que el Chico Reality y lo votó. Eso fue todo. A todo el mundo los pasa, ¿o no? Yo no estoy sentado aquí para decir que soy santo. Yo estoy sentado aquí para decir la verdad. Si no, no hubiera aceptado. Matamoros. Se lo vinculó con Carlos. Sentimentalmente. Pero qué pereza, por el amor de Dios. Y él, el último cumpleaños mío, dijo que el carro que le habían quemado era prácticamente yo el que le mandé a quemar. No, nada que ver. Carlos José y yo no podemos estar peleados. Ni aún cuando nuestras madres se mueran. Porque yo adoro a la mamá de Carlos José. Y él quiere mucho a mi sobrino Gabriel Andrés. Y a mi mamá, aunque no la ve. Así que nosotros estamos unidos más allá de aquella relación de dos amigos o compañeros de televisión. Estamos unidos por el amor que le profesamos. Estamos en el 2019 y Chone tenía muchas necesidades. Junto a ustedes hemos estado transformando esa historia con proyectos, gestión y obras que son una realidad. Y nuestra gente lo está disfrutando. Estamos trabajando en el Plan Dignidad, porque no podemos hablar de desarrollo si la gente del campo no es atendida. Estamos para satisfacer las necesidades básicas de nuestras 8 parroquias de nuestro cantón. Agua potable, sistema alcantarillado sanitario y plan de tratamiento de aguas residuales. Adoquinamiento de calles, construcción de aceras y bordillos en nuestras 8 parroquias para beneficiar a más de 10.000 habitantes.
Porque Chone resurge por ti. Dios, señores.
que soy declarada persona non grata por este grupo. Me van a atacar. Mínimo me van a atacar. Es que me van a atacar. En serio. Hace como muchos años yo estaba en Vamos con Todo y me llega la carta de invitación y yo salgo en un carro descapotable llevando la bandera, di el discurso, todo. 2 años he participado. Pero yo veía, pues no, la gente está con negligé, así con las nalgas al aire y las que les guindaban. Yo el año pasado lo puse y un grupo me dijo que me declarara persona no grata. Esto llegó tanto que la comunidad, a ver, la orden ancestral Illuminati, mediante Enrique de la Torre, mandaron un comunicado incluso al alcalde. El alcalde se escribía conmigo y me dijo, ay, qué vergüenza, lo siento mucho, porque él se escribía a mi celular. Nos escribíamos hasta que alguien le dijo al alcalde, yo no sé qué, señor alcalde, porque la verdad que yo no soy de chisme, ni de cuento, ni escucho nada. Yo hago las cosas tal cual. Falta mucho para unos nuevos políticos de ahora para decidir lo que hacen, porque se pasa escuchando cuentos. Entonces me escribió y me dijo, no, disculpe, lo que pasa es que esta gente se ha portado así. Y me dijo, cuando ya sacaron el acuerdo público, yo lo tenía ya porque el alcalde me lo había dicho. Yo tengo diferencias de forma con el señor Aquiles Álvarez, no de fondo. Entonces, le dieron permiso. Yo no es que no quería que marcharan, porque primero voy a decir una cosa, ¿orgullo de qué? Orgullo porque te pongan en posición horizontal. Porque, ¿qué ley aprobaron ustedes? Yo fui el primero en apoyarlos por el cambio de cédula. En mi oficina de Carchi, Sayer 1 Quijís, edificio KIL 1, en el quinto piso, se reunió una persona y la prensa, la rueda de prensa, le dieron en mi oficina, apoyados por mí. Yo di la rueda de prensa. Yo hice la película de sacarte la homosexualidad que en Cuenca a una chica le habían metido. Yo. Cuando hicieron el libro, ni me nombraron. No es por retaliación, ni por fastidio, ni por envidia, nada. Sino porque me parece vergonzoso que salgan a la calle semidesnudos. Porque aquí no se trata de que tengan mayor... Todos dicen, ay, es que somos minoría, señor. A mí hasta este momento nadie me ha dicho no entres a tal lugar, ah, no lo dejes entrar porque él es bisexual o es gay. No, señor. Más bien llámalo. Tráelo al doctor. 5 partidos políticos. No Jorge Trevino Yepes, sino otro. Y por otro señor que es secretario. Me llega la propuesta para ser director de Guayas, Santa Elena y Galápagos. Yo me dije, como yo ya era estudiado, luego viendo el doctorado de Raíces Hebreas, por eso pude ser director, hasta que me nombran director ejecutivo. En la corporación me mantuve por ahí unos 10 años. Salgo de la corporación y me voy al Comité Ecuatoriano Permanente de Derechos Humanos. Yo hago conocido al comité no lo conocía nadie. Eso lo sabemos ustedes y yo, porque yo hice incluso el lanzamiento de rueda de prensa ahí en el Hotel Galería Manguín, que queda diagonal al Oro Verde. Vino de invitado, tenías que estar invitado en aquella época Jorge Glass Espinel, pero Jorge tuvo que cumplir con una agenda que tenía Rafael Correa aquí. Pero me mandó al secretario general de la presidencia con un libro donde se mencionaba mi nombre. Había autoridades... como
Galiardo, que era este fiscal general del Guayas, estaba el doctor Francisco Morales Garcés, que era presidente de la Corte Provincial del Guayas, y estaba, venía de la, estaba el secretario de la vicepresidencia, y venía, vino un delegado de la prefectura, pero vino también este Jorge García, ¿cómo se llama? García, García Reyes. Ay, mira que es mi hermano y lo amo con toda mi alma y me acabo de olvidar del nombre de él. García Reyes era secretario general de administración pública. Entonces ya la gente se dijo, oye, estamos hablando de un comité pesado, no cualquiera, pues no. Que el vicepresidente no vino, pero mandó al secretario general. Y de ahí, dado mi trabajo, dadas las investigaciones, dado el aporte que yo hice a derechos humanos, me empiezan a dar reconocimientos. Estos reconocimientos dan, son ojos del extranjero, y llego a ser, me empiezan a nombrar en la Comisión Interamericana, en la Corte Interamericana, en la Corte Mundial de la Haya, y viene un nombramiento en el extranjero, donde soy, me declaran embajador mundial de derechos humanos por una fundación. Pero esta fundación es reconocida por el Parlamento Europeo. Está agárrate para hacer farándula. Dijo, no, yo lo veo en otra cosa. Y se les ocurre a ellos en la oficina, estábamos los tres y dice la sentencia de Duplein. Y aquí en el set hacemos en ese momento, creo que fue la, ¿cómo se llamaría? La promo. Que mi hermano William se puso un poco celoso porque dijo, ¿por qué a él en este momento le hacen y a mí no? Que a él supuestamente no le habían hecho la promo del programa de él. William cometió varios errores, como sacar parte de mi vida que no tenía que saberla nadie y exponerla. Le dije, no hagas porque... Yo me disgusté por él, porque le dije, esto no puede salir porque están mis sobrinos nietos. Y me dijo algo, no, que estos niños ya saben más, tú los crees angelitos. Entonces yo, fue un rechazo total y dije que no salga el programa. Tanto así llegó el rechazo, por si acaso, que yo tuve a William 4 meses, lo tuve bloqueado a mi teléfono. William no podía llamarme a mí. A mí se me pasa después. Y bueno, decidimos hacer, como yo soy el llanto sobre el difunto, la sentencia de Duplein, que es un programa... El concepto en general sale de 3 personas, pero el programa sale de Edison Quiñones, que le pone la sentencia de Duplein. No tenemos el masito que para hacer la sentencia, que es lo que debería ser, ¿no? ¿Verdad? Pero fuimos haciendo ahí el programa, esa escultura que ustedes veían de la justicia, me la prestó un amigo de paso, no digamos ex amigo. En su momento fue mi amigo, y en su momento yo lo quise mucho, y asumo, él también me quiso mucho. El anillo, el reloj de arena sí me lo regaló, no un exnovio, una persona que estaba interesada en mí, hizo ese obsequio. Ya la estatuilla no la verán porque la devolví, porque ya no somos amigos, ¿para qué voy a tener algo de algo? Le puede servir a él, ¿no? Se la mandé. Y bueno, empezó solamente los jueves, creo que era, o los martes. Los jueves de 8 a 9, imagínense ustedes. Recuerdo que Carolina Jaume me dijo en una entrevista que agárrate, hay que ver si te levantas. Le dije, sí, porque yo el miércoles no voy a beber. ¡Ah! ¡Ah! Esa es una de mis mentiras. Pero bueno, me levantaba, venía a hacer el programa hasta que dije, chicos, ¿saben qué? Ustedes a veces llegan tarde, yo me levanto tarde para no cagarla, porque ya el público estaba enganchado. Hagámoslo. Primero empezamos, después volvimos martes y jueves. Hicimos martes y jueves de 8 a 9, pero ahí cambiamos el horario. Porque el tránsito, el tráfico, ustedes saben cómo está en la mañana. Créanme que cuesta levantarse, la cama es muy rica. Más que nada a mi edad que uno hace solamente lo que... Yo hago lo que quiero, ¿ah? No lo que... Yo hago lo que necesito. No, yo hago lo que quiero. Porque yo necesito una...
No, voy a apoyar a algún partido político, dependiendo si me pagan, porque no me voy a...
Esto no se ve casi todos los días, entonces se ve variedad, comida, muchos dulces, cosas bonitas. Langostino relleno en salsa de marisco, un brazo gitano relleno de atún y panes rellenos de chocolate. Tortilla de yuca con una carne desmechada y salsa de maní. Nuestra tradicional torta de yuca, sabor tradicional. Y aparte de eso, las diferentes combinaciones que se le ha realizado, como el sabor de piña, sabor cococo o combinadas. Esto mueve mucho la economía. De parte de Canuto le hacemos una invitación a todo el Ecuador que vengan a disfrutar nuestros platos. La gastronomía acá en Chone es muy buena. Que es rural en este caso. Esto no se ve casi todos los días, entonces se ve variedad, comida, muchos dulces, cosas bonitas. Langostino relleno en salsa de marisco, un brazo gitano relleno de atún y panes rellenos de chocolate. Tortilla de yuca con una carne desmechada y salsa de maní. Nuestra tradicional torta de yuca, sabor tradicional. Y aparte de eso, las diferentes combinaciones que se le ha realizado, como el sabor de piña, sabor cococo o combinadas. Esto mueve mucho la economía. Soy Giovanni Jaramillo Lino, más conocido como el licenciado Giovanni Duplay. Mi infancia es una infancia llena de altibajos. Yo siempre lo dije que vengo de un...